Yo creo que todas las ciudades son un museo y cada calle que conforma esa ciudad es una obra que nos muestra quiénes son quienes habitan esa calle, qué características tienen, cómo viven. Esto se podría ver como algo negativo si nos enfocáramos en los baches, en los parques descuidados, en los espacios residuales, pero ¿qué pasaría si lo viéramos como algo positivo? Y nos diéramos cuenta que nosotros, como ciudadanos, podemos convertirnos en artistas y hacer de estas calles una obra de arte. Una obra que exprese realmente quiénes son los que habitan estas calles y no quiénes otros creen que son. Hace algunos años, un grupo de amigos y yo nos dimos cuenta que podíamos retomar las calles. Y digo retomar porque en realidad las calles son nuestras. Retomarlas, hacer de ellas un espacio de creación, de participación, de comunidad, y decidimos hacerlo a partir del arte comunitario. El arte comunitario o el arte participativo es aquel que se centra más que en el resultado y en el artista, en la técnica y en el mensaje que ese arte está enviando. Para mí, en lo personal, esta fue una manera pues, muy bella, muy creativa, de unir dos inquietudes que tengo. Una, que es mi ciudad, Puebla, y la otra, la creación artística, algo que me llena, que me mueve y que me encanta. Empezamos a trabajar en un barrio que se llama Xanenetla, un barrio que se encuentra aquí en la ciudad de Puebla, un barrio que fue muy importante en la época colonial, también en la batalla del 5 de mayo, jugó un papel muy, muy importante, pero que conforme pasaron los años se fue olvidando. Y digo se fue olvidando porque yo, como parte de esta ciudad, también lo olvidé. Sin embargo, es un barrio que esta importancia histórica le dio ciertas características muy, muy particulares en cuanto a la ciudad. Nosotros nos dimos cuenta, cuando empezamos a trabajar con ellos, que es un barrio que está conformado por gente trabajadora, por gente que tenía ganas de salir adelante, de cambiar la identidad, o más bien el mensaje que sus calles enviaban al resto de la ciudad. Ellos sabían quiénes eran ellos y sabían que no era la manera como los veían los demás. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con la comunidad y comenzar a generar un proyecto que hablara a través de sus calles de quiénes son ellos. Junto con más de 100 artistas, cerca de 70 familias y más y cientos de voluntarios, generamos un proyecto de muralismo comunitario, un muralismo en los muros, en las casas, en las fachadas de las personas que habitan el barrio. Los artistas trabajaron sin remuneración económica, simplemente con el deseo de transformar completamente la ciudad de Puebla, y los habitantes prestaron no solo la fachada de sus casas, sino también sus manos, nos abrieron las puertas de sus casas y nos hicieron parte de la comunidad, nos prestaron pues, sus sillones para dormir, sus baños, sus cocinas, todo para que nosotros nos sintiéramos parte de esta comunidad. El proceso de estos murales, bueno, a mí me parece muy, muy bonito, porque en realidad surge de una interacción entre un artista y una familia. A cada uno de estos artistas se les asignó una familia. Y tras un proceso de inmersión en el barrio por parte de los artistas, muchísima comunicación y sobre todo muchísima confianza, se generaron más de 50 murales que le hablan a la ciudad de Puebla y les dicen quiénes fueron, quiénes son y quiénes quieren ser los habitantes de Xanenetla. Estos murales fueron creados en comunidad, fueron creados a partir de las tradiciones, las historias, los miedos, los sueños de todos los que habitan Xanenetla. Son murales que obviamente pues es arte efímero, está en las calles. Las ciudades cambian y las calles también. Sin embargo, tienen un mensaje universal, un mensaje que le hablan a cualquier persona y les dice quiénes son o qué es Xanenetla. Los murales no están hechos para durar. La gente de la comunidad los ha cuidado, incluso ha pintado otros murales, porque entienden que es una manera de comunicarse con el resto de Puebla. El muralismo como herramienta de cohesión social puede sonar como algo extraño, pero en realidad no lo es tan extraño si nos ponemos a pensar que
tradicionalmente en México el muralismo siempre ha sido una herramienta de comunicación, de mostrar quiénes somos, como pueblo, como nación, qué pensamos, qué sentimos. Y bueno, pues la tradición muralista en México es enorme, ¿no? Desde época prehispánica hasta la época postrevolucionaria con muralistas como Diego Rivera o Juan O'Gorman. Y todos estos murales lo que tienen en común es que hablan no solo de la sociedad, es decir, de quiénes somos, sino también cómo vivimos. Entonces, retomar el muralismo como una herramienta de transformación social y de cohesión, pues no es tan ilógico. Por otro lado, el arte participativo tiene la característica de que puede ser adaptado a cualquier comunidad, sin importar sus características, sus problemáticas, quienes la habitan, porque en realidad surge de esa misma comunidad. No hay una manera de hacer como una serie de reglas o un proceso ya muy establecido, porque en realidad estos proyectos surgen de la comunidad misma. Eso por un lado es su problemática, pero también es su belleza. Cada proyecto participativo es inherente a la comunidad de la que surge. En Xanenetla, hubieron varias consecuencias de este proceso que van mucho más allá de tan solo pintar muros. En primer lugar, algo que a mí me parece además muy, muy importante, es que salió el barrio de la lista de lugares peligrosos en Puebla, que hasta hace 10 años se encontraba entre los 10 lugares más peligrosos de la ciudad, salió de esa lista y entró a la lista de lugares turísticos de Puebla. Se creó un nuevo hito, se bajó increíblemente la incidencia criminal en el barrio y se generaron nuevos procesos que permitieron que la comunidad abriera los brazos a visitantes. Los jóvenes del barrio vieron que su poder, su arte, el arte que ellos generalmente expresan en los muros y que tendemos a tomarlo como algo agresivo, como algo, un hecho delincuente, se dieron cuenta de que en realidad tiene muchas características creativas, que son muy, muy creativos y que ese mismo arte lo pueden enfocar hacia algo positivo, hacia algo creativo en lugar de algo destructivo. Se crearon nuevos proyectos comunitarios que surgen del mismo barrio, que surgen de las necesidades reales de la gente que los habita, por ejemplo, un círculo de lectura para niños o brigadas de limpieza comunitaria. Y algo que para mí, en lo personal, fue muy, muy importante, que es que se le dio énfasis al trabajo en comunidad, al trabajo en equipo, a cómo yo, junto con mi vecino, puedo hacer algo por mi calle, por mi barrio, por mi comunidad, y dejar de pensar en yo, lo que a mí me pasa, lo que yo quiero, y ponerme a pensar en nosotros. Nosotros, ¿cuál es nuestra identidad y cómo la demostramos, cómo la mostramos al resto de la ciudad? Eso para mí fue muy, muy importante. Esto es lo que hicieron los habitantes de Xanenetla. Ellos fueron realmente los agentes de cambio. Todos los demás que participamos, nos unimos a esa comunidad y como comunidad transformamos estas calles. Pero en realidad existen muchos otros movimientos que surgen de la ciudadanía, que no siguen ninguna agenda política y realmente están enfocadas a las necesidades reales de nuestro país. Y que no necesariamente van a partir del arte. Hay algunos que se ponen en acción a través del teatro, a través de cuestiones ambientales, cuestiones sociales, cuestiones económicas. Pero para mí el mensaje es que México está vivo, que hay un centro que está como en ebullición y que está buscando cómo trabajar, cómo transformar, cómo mejorar nuestro país. Y todos nosotros, desde lo que hacemos, desde lo que nos gusta, podemos hacernos cargo y podemos entrar a este movimiento de transformación. Para mí fue a través del arte, del urbanismo, del diseño, porque es algo que me gusta, que me mueve y a lo que me dedico. Pero yo los invito a que busquen ustedes desde dónde pueden poner su granito de arena, o en mi caso, gotita de pintura, para transformar nuestro país. Los invito a pensar en sus calles, cómo puedo transformar mi calle, cómo voy a pintar mi lienzo, cómo voy a crear este museo. Muchas gracias.